La sede de la unidad policial adscrita de Córdoba ha acogido esta mañana una reunión de representantes de la Junta de Andalucía con alcaldes, técnicos municipales y representantes de distintos municipios de la provincia para explicar el decreto ley de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares. El viceconsejero de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio ha indicado previo al acto que este decreto ley quiere dar una respuesta definitiva a la problemática de las viviendas irregulares, que en Córdoba se calcula que existen unas 47.200 viviendas afectadas. Para Jaime Reynud, se está empezando a dar la solución a un problema de enorme calado social y también desde el punto de vista jurídico. De que esto no se trata de una amnistía, ni encubierta, ni cubierta. Esto es un instrumento que, con la colaboración de los ayuntamientos, va a pretender regularizar situaciones verdaderamente hasta ahora comprometidas. El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, ha acompañado al viceconsejero, al igual que la delegada territorial de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva. El decreto ley tiene entre sus objetivos poner fin a la complejidad urbanística y se vuelca en la protección ambiental y la simplificación de los trámites. La Consejería de Fomento ha realizado una estimación por la que hay algo más de 327.000 viviendas irregulares en la comunidad autónoma. De ellas se calcula que 16.150 corresponden a la campiña y subbética, 11.900 a la zona de Guadiato Pedroches, 5.654 en la Vega del Guadalquivir, 2.562 a la zona de Montoro y 11.017 a las denominadas comunicaciones registrales. El decreto amplía la declaración de AFO y permitirá a los propietarios, tras realizar los trámites correspondientes, acceder al registro de la propiedad, así como los servicios básicos como la luz, el agua y el alcantarillado, y realizar otra obra de reparaciones. Por último, el viceconsejero ha destacado que no se puede acoger el decreto a las viviendas donde no haya prescrito el expediente o que ocupen suelos protegidos. Una situación que no supone, como decía, una legalización de lo ilegalizable. Una vivienda que se encuentra en un paraje protegido es ilegal antes del decreto y después del decreto.